bere aurrekontu proiektua bertan bera utzi duela, baina ez duela inolako gogorik ezartzen duen politika aldatzeko. Parlamentuan onartu nahi zituen murrizketak aplikatzen jarraitzen du, eta ez du ezer aldatuko. Gehiengo parlamentariorik izan ezarren murrizketak ezarriko ditu. Jarrera antidemokratiko eta antisoziala garbia da. Urkulluk eta Martinak gauza bera egiten dute. Queremos exigir un cambio radical en las políticas presupuestarias y fiscales que se llevan a cabo en todo Hego Euskal Herria. Hoy demandamos que se primen las necesidades de la gente sobre las del capital. Esto debe suponer un giro de 180 grados en la política presupuestaria. Hay que aumentar notablemente las partidas destinadas a sanidad, educación, vivienda, prestaciones sociales, etc. Y hay que cambiar la política fiscal para dar marcha atrás en las rebajas aprobadas en los últimos años en las rentas altas y al capital, así como aumentar fuertemente la actuación inspectora para luchar contra el fraude. Mientras esto no ocurra, las políticas presupuestarias y fiscales nos van a seguir condenando al paro, a la pobreza, y a la desprotección social. Si el PNV mantiene la prioridad de actuación de su programa de gobierno, tan solo nos arrastrará aún más a los niveles de precariedad, desempleo, recesión, desigualdad y pobreza impuestos por el Estado español. Por último, queremos hacer un llamamiento a participar en la huelga general del 30 de mayo. La movilización social es útil. Si Urkullu ha retirado sus presupuestos es porque ha habido movilización social de denuncia de su proyecto, como las manifestaciones del pasado 12 y 16 de marzo. La huelga general del 30 de mayo es un instrumento para mostrar el rechazo masivo de la clase trabajadora y de la sociedad en general a estas políticas regresivas.